La primera vez que sentía angustia por querer a alguien que sabía que no me daba lo que merecía. ¿Sabes que con mi papá no es así? Con mi papá yo hablo de cualquier cosa así. ¿Estás enamorada así ahorita? Algo de lo cual mucha gente no habla es como esa cultura que nosotros hemos creado alrededor de las redes. Yo creo que sí, todo el mundo le tiene un poquito de miedo como a que no le vaya bien. Yo cuando me siento en una sesión de composición para escribir para otra persona, eso me permite como que respirar por un segundo y decir, ok, me voy a poner los zapatos en la mente y en la vida de otra persona. ¡Qué maravilla! Y él siempre me decía, Joaquinita, escucha, escucha, cállate y escucha. Me sentaba en el sofá y me ponía Joaquín Sabina. Claro, hay cosas que se hablan con mamá y otras con papá. Estuve todo el tiempo con la con el brazo aquí, porque si no iba a mostrarme desnuda en televisión. Nacional. Nacional. No quiero pensar en ti. Este programa es presentado por La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con La Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacados para ti. Molido o en granos, Café de la Nona para los conocedores del buen café. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Cargo Élite. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite. Envía con nosotros. Alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz zafiro, premium y excelente. Hazlo con amor. Hazlo con Santoni. Y prueba su deliciosa línea de cereales, sabores de otro mundo. Ok, hola, hola, mis queridos, ¿cómo están? Soy Viviana Givelli. Para los que no saben, que hay muchos que no saben, que soy Viviana Givelli, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar, a ustedes, mis VTubers, que ya me conocen y me siguen desde hace un buen tiempo. Pues bueno, muchos besitos para todos. Estoy muy feliz de que me acompañen el día de hoy porque tengo una invitada que me encanta. Pese a su corta edad, me encanta, la admiro y la respeto muchísimo porque amo esas personas que aman el arte desde temprana edad. Mi invitada es impresionante, de verdad. Yo quiero decirles que nunca antes había tenido yo el lujo de tener a una invitada tan joven con tanta claridad desde chiquita en lo que sería su pasión de vida. Ella pertenece a esa generación Z, donde los jóvenes, por sus grandes talentos, son los que controlan y dominan hoy día las plataformas digitales, y con esa pasión que siente por la música, esa determinación que tiene por ella, yo sé que va a llegar muy lejos. Me refiero a Joaquina Blavia Canaval, tengo que decirlo porque yo soy de la época de su mamá. Bienvenida, mi Joaquí Bella, dame un beso. Ay, qué emoción estar aquí. Gracias. Mira, aquí te recibí con mi Ávila de fondo. Lo extrañé, la verdad. Sí, se extraña, se extraña. Sí. Entonces, que esa pasión por el Ávila la gente no la entiende, a menos que sea de por estos lados. Pero bueno, quise recibirte así, mi vida. Estoy muy feliz de tenerte en la casa y de ver cómo estás cada día escalando posiciones más altas. Porque como te dije, yo desde que arrancaste con esto, desde que empecé a seguirte, a ver, yo no había visto una adolescente tan determinada, o una niña tan determinada como tú en lo que sería su pasión del... Muchas más adelante. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí contigo y también de estar en Venezuela por primera vez con mi música y con mis canciones. Y gracias por este espacio y por invitarme a tu casa y permitirme estar aquí, de verdad. Ay, no, estoy gracias a ti, mi vida, y con mis chamos y mi casa. Ven acá, hablando de ser chamo, de lo que uno va viviendo a medida que va descubriendo su pasión, ¿tú te sentías una niña diferente en ese sentido? Porque... ¿Sabes qué? Me hacen esa pregunta mucho, pero yo la verdad creo que
sea, yo soy una niña normal que acaba de cumplir 18 años, que vive y pasa por las mismas cosas que pasan cualquier otra niña de 18 años, ¿no? Pero, no sé, desde muy temprana edad yo siempre quise lo que quería en la música y siempre estuve muy dispuesta a trabajar muy duro hacia eso. Y no sé, no sé cómo responderte, porque la verdad yo sé que estoy viviendo mi edad al no sé, como se tiene que exacto, vivir. Pero, y que todavía, como te dije, todavía siento y pienso lo mismo que cualquier otra niña de mi edad, pero... Claro, pero hay niños, sí, por ejemplo, de repente que escriben o que tienen esas habilidades especiales, porque eso es un don también, ¿me entiendes? Independientemente de tu preparación, es un don que tú tienes. Sí, yo siempre, lo que sí te puedo decir es que yo siempre supe que esto es lo que quería hacer. Y no supe muy bien cómo es que iba a llegar, pero siempre supe que es lo que más me apasionaba y que era el llamado que Dios puso en mí. Entonces yo he tomado muchos sacrificios en mi adolescencia y en mi niñez para poder empezar a hacer esto. Y bueno, los que faltan. Por ejemplo, de esas cosas que dejaste de hacer por estudiar música. Bueno, por ejemplo, no sé, cuando uno empieza a entrenar para cantar en vivo, cuando uno empieza a encerrarse en el estudio y en su habitación por muchas horas muy chiquito, deja de ir, no sé, a fiestas, deja de ir, como que cosas así típicas de adolescentes, que obviamente tuve que tomar muchos sacrificios y cambiar muchas cosas para poder hacer mi música y empezar a cumplir mis sueños. Yo, mi último año de colegio, decidí hacerlo online para poder estudiar música y para poder entrenarme en esto y poder empezar a grabar mis canciones, y me llegaron oportunidades muy lindas que me permiten estar aquí hoy. Entonces es como ese tipo de cositas que uno tiene que hacer, ¿no? Pero tienes que hacerlas obligatoriamente. Vida, sí. Tú empezaste a... El primer instrumento fue el violín. No, sí. El violín. El violín. Mi mamá le dice a todo el mundo que mi primer instrumento fue el violín. Yo no toco más violín. Ya no tocas violín. No, ya no toco violín. Eso fue el toque. O sea, el violín fue como mi introducción al mundo de la música. Okay. Porque empecé a tocarlo como a los 3, 4 años. Fue el primer instrumento que toqué. Pero en verdad, empecé a tocar un instrumento así que me ha durado a los 7 años, cuando empecé con piano. Y nada, eso obviamente me cambió la vida y aquí sigo. El piano. Sí, ¿y la guitarra? La guitarra la empecé ya más grandecita, como a los 13, 14, pero sí, esos dos son los instrumentos que toco. ¿Y a cantar? A cantar, sabes que yo empecé actuando y bailando muy chiquita. Yo bailé ballet toda mi niñez y me entrené en eso y fue una parte gigante de mi niñez y de quién soy. También como que actué mucho en teatro y ese tipo de cosas. Hice mucho poesía, como hice competencias de poesía también. Eso es lo que me introdujo a mí como al mundo de la literatura y para poder componer las palabras. Sí. Yo empecé a cantar como a los 7 años también, que es cuando empecé a escuchar a Avril Lavigne y a Taylor Swift y como que a Shakira y a todas estas cantantes. Claro. Y ahí y yo me ponía en la sala y le cantaba a mi mamá y en mis clases de teatro y en las obras de teatro que hacía, ahí es cuando me empecé a dar cuenta que me encantaba cantar y empecé a tocar piano para acompañarme. ¿Y a qué edad te diste cuenta que tus papás estaban tomándose en serio lo que a ti te gustaba? Porque uno como padre puede decir, nada, esta es una influencia de Taylor Swift, de Shakira o de lo que sea, y bueno, una cosa de momento. ¿Cuándo dijiste tú, oye, ya mis papás me pararon, pues? Sí. ¿Entienden qué es lo que a mí me gusta? Bueno, yo muy, muy chiquita, o sea, 8 años, yo le decía a mi mamá como que yo quiero estudiar música. Y todo el mundo me preguntaba, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Y yo siempre decía, quiero estudiar música. Y obviamente en ese entonces yo no entendía que eso tenía como mil ramas distintas, que cuando tú decías estudiar música, se puede ir por mil lugares distintos. Pero yo siempre supe qué es lo que Dios había puesto en mí, o sea, de verdad, siempre lo supe. Y fue como a los 13, 14... que yo ahí como que sí me senté con mi mamá, y me recuerdo perfectamente que me senté con mi mamá y le dije, esto es lo que yo quiero hacer. Como había empezado a montar videos cantando en las redes desde los 10, 11, y ya cuando empecé a escribir canciones más hacia los 13, ahí fue cuando le dije como que, mami, yo de verdad quiero hacer esto, o sea, de verdad quiero empezar a grabar mis canciones, de verdad las quiero empezar a sacar, y nada, pues. ¿Cuál fue tu primera composición?
Mi primera composición fue... No canción, porque creo que es Primer Amor, ¿no? La sí, primera. Sí, sí, pero no, mi primera composición fue a los 8 años, me recuerdo perfectamente. Dios mío. Ajá. Mi primera canción fue a los 8 años, la escribí a los 8 años. Y la escribí, recuerdo perfectamente, en el diario, en un diario que yo tenía. Y me dio tanta pena porque mi mamá la encontró, entonces rompí la página y la boté. ¿De qué era esa canción? Mira, se está riendo. ¿De qué era esa canción? Esa canción, de hecho, nunca he dicho, o sea, nunca he contado esto antes. Nunca lo he contado. ¿Qué era? Pero esta canción, recuerdo que se llama, me da mucha pena decirlo. Esta canción se llamaba Sorry. Sorry, perdón. Ajá. Y se llamaba Sorry porque había un niño en mi clase de tercer grado. No me quiero reír porque la historia en verdad es muy... Pero me da risa porque no me había recordado que esto había pasado. Había un niño en mi clase de tercer grado que como le... O sea, que lo molestaban y como le hacían medio bullying. Y sí. A mí me daba mucha cosita con él. Entonces escribí una canción de... sobre eso y se llamaba Sorry, como perdón por cómo la gente te ha tratado. Ah. De eso se trataba la canción. Y años después recordé que eso había pasado y dije, wow, siempre he sido tan sensible. Ay, qué lindo. ¿Y por qué Camila la rompió? No, yo. Ah, tú la rompiste. Porque me dio mucha pena que ella lo... Que ella ah, que tu mamá lo... ya entendí. Sí, ella se... Ahí está la mamá ayer fuera. No puedo... Pero la mamá ayer no es la que hace la entrevista. Perdón. Pero la escuchas, ¿verdad? La escuchan. Y es Camila que está del otro lado. Eso casi que te digo que entres, pero no. Hoy es Joaquina, Cami. Hoy es Joaquina. Pero sí, ella se emocionó todo. Y a mí como que me dio mucha pena, pero después, ese es como que el primer recuerdo que tengo de haber escrito una canción en mi vida. Y ya después a los 13 me empecé a escribir ya de verdad y como a sentarme a escribir en mi cuaderno. Me compré un cuaderno cuando estaba viaje con mis papás y ahí a los 13, 14 empecé como que a escribir. Y la primera canción de esas que escribí en mi cuarto, escribí muchas. Así en mi cuarto, probando para ver qué es lo que me gustaba, tal. Y la primera que escribí se llama Primer Amor. ¿Qué te llevó a ti a escribir las canciones? Tú sabes que, ¿conoces a Joaquín Sabina? Claro. Ajá. Claro. Exacto. La bueno, inspiración gigante para mí, además. Ok, claro, y, porque eres compositora. Sí, y uno de los recuerdos más bonitos que tengo es mi abuelo uruguayo, que siempre me ponía Joaquín Sabina. Me ponía Simón Díaz y Joaquín Sabina. Ah, qué maravilla. Son como mis dos inspiraciones que vienen de él. Y él siempre me decía, Joaquinita, escucha, callate y escucha. Y me sentaba en el sofá y me ponía Joaquín Sabina. Y no me es... sigue poniendo Joaquín Sabina. Glorioso. Y él se llama Joaquín. Claro. Y yo por eso ¿y me tu llamo Joaquina? Joaquina. Entonces siempre que escucho Joaquín Sabina me recuerda a mi abuelo Joaquín. Y es glorioso. Sí, tú sabes que Joaquín Sabina fantástico. Decía que las verdaderas canciones de amor no vienen del amor, sino del desamor. No había escuchado eso. Sí, pero entérate. Me parece tantas cosas maravillosas que ha dicho Sabina. Entonces yo a veces me pregunto y yo digo, ¿cómo tú a tan corta edad, a los 18, puedes escribir sobre el desamor basado en qué? En tus propias experiencias. Si quieres, le digo a tu mamá que se vaya de la sala. No, no vale. Ok, ¿cómo se escribe del desamor o se hacen canciones tan bellas del desamor sin haberlo vivido? ¿En base a qué? ¿A tus experiencias? O te pregunto, ¿ha sido en base a tus experiencias o en base a experiencias ajenas? Yo creo que ha sido una mezcla. Ajá. Para mí hay canciones que tienen mucho más como el sello de esto fue algo que me pasó, y hay otras canciones que son más una mezcla de las dos cosas. Muchas veces escribo sobre cosas que le pasan a mis amigas o a mis amigos. Muchas veces escribo sobre cosas que me pasan a mí, pero les meto un poquito de sazón y de cosas. Y tuve un profesor de inglés, uno de los profesores de inglés más especiales que he tenido en el colegio, que él me dijo una vez, uno de los trabajos más difíciles de un escritor es escribir sobre algo que no le ha pasado. Ajá. Y dijo, él me dijo como que tú diferencias a un buen escritor con un mal escritor, sí, o con alguien que no tiene ese talento. Cuando escribes sobre algo que no has pasado. Y para mí,
es muy especial hacer los dos. Me parece increíble y súper necesario tener experiencias de vida para poder escribir de ellas. Claro. Y eso me parece brutal, pero también me parece súper lindo tú como escritor poder meterte en el papel de otra persona, poder como que mezclar experiencias, poder meterte en un mundo de que fantasía es de otro. O de otra persona. Entonces yo hago eso mucho con mis canciones y siento que yo me enamoré de la escritura por primera vez por eso, porque me permitía como que escaparme de mi realidad y de mi mundo por un segundo. Entonces yo paso por muchas cosas. Como los actores, puedes ser otra persona, sí, pero escribiendo. No, y hay muchas canciones mías que son 100% de cosas que me han pasado. ¿Cuál? ¿Con cuál canción? Yo te voy a... Ajá, dime tú primero, dime. ¿Con cuál canción? Mm-hmm. Vamos a ver. Más que... Dímela, ¿con cuál canción es más sobre las cosas que te han pasado? Porque además creo que sé la respuesta, dímela. ¿Cuál? ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Bueno, yo creo. ¿Cuál? Bueno, no, te estoy preguntando a ti. No, dímelo tú. Dímelo tú. Yo lo voy a anotar aquí. Tienen una pluma. A ver por dónde. A ver. Ajá. Uy. O sea, bueno, yo te voy a hablar como la Viviana adolescente. Ajá. Yo pienso. Ah, no. Bueno, hay dos. Puede ser Freno o Rabia. O sea, a mí Rabia me llega al alma. Es que la verdad, ¿te explico? Son canciones que vienen de experiencias personales, algunas partes ya y otras no. Ok, pero por ejemplo, ¿con cuál te identificas más en función de tu experiencia personal? Con las dos. ¿Y sabes por qué no quiero escoger una? Porque quiero que las personas que escuchen las canciones como no piensen en quién yo se las dediqué, sino en qué persona piensan ellos cuando las cantan, cuando las escuchan. Claro, ok. Escribe. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo digo como que me relaciono más con Freno o con Rabia, no. Entonces, las dos son igual de especiales para mí. No, pero fíjate, por ejemplo, no, es que eso no quita lo especial que sea tu canción, sino que simplemente hay canciones, hay momentos de tu vida que te inspiran a hacer determinadas cosas. Y, claro. Y quizá tú viviste un momento X con X, en donde le deseabas mucho bien con la otra persona, pero te daba rabia. O sea, ¿tú quieres decir que tú crees que Rabia es la más personal para mí? No sé, porque Freno, por ejemplo, dice, ajá, me tienes con el pie en el acelerador y otro en el freno. Por ejemplo, ese chamo que de repente, o sea, no va para atrás ni para adelante. Sí. O sea, o sí o no, tú me dirás. Ajá. O vamos para allá o no. Y eso es exactamente lo que pasó. Ah, el freno, ¿verdad? Bueno, ves que no estoy tan mal, porque yo fui adolescente, ¿qué te pasa? Yo fui adolescente y también me dio rabia. Ven acá, escríbanme aquí abajo si yo tengo razón o no. ¿O qué creen ustedes? ¿Cuál es la canción que Joaquina escribió basándose más en sus vivencias? Si piensan que puede haber sido Rabia o Freno. A ver si la pegan, Joaquina, después pero le responderán. De verdad que la dos. Claro, pero ¿con predominio en cuál? Díganmelo ustedes aquí y ahorita se los respondo. Vayan escribiendo aquí, aquí abajo en los comentarios. Yo diría que... Vamos a cantarla primero. Lo único que va a decir es que Freno es un poco más... como que específica. Ah. Eso es lo único que va a decir. Es más específica. Es más específica. ¿Se la mandaste a alguien? No. Pero él la escuchó. ¡Ay, no, claro! Él la tuvo. O sea, mi amor, decídete, tú me dirás. O sea, que para aquel que está guavineando por ahí, el que está guavineando que sí, que si no, que mi consejo ya como mujer madura, experimentada, si guavinea mucho, porque ahí no hay interés. Amén. Amén. ¿Eso te lo dijo tu mamá? Sí, y todas mis amigas. Ay, está. Pero escucha a las madres que siempre tienen razón. Sí, porque ustedes se ríen. Aquí está Aranza afuera riendo sin mía. Ustedes como que no me han contado lo que. ¿Ah? Les veo esa cara. Mira, vamos a agarrar esta guitarra. Ajá. ¿Cuál quieres? ¿Con cuál empezar? Vamos a empezar a cantar Freno, pues. Que es la con la que supuestamente fue directa. Quitarle los anillos. Fue escrita directamente para. Me prometí no llamarte más, pero si somos sinceros.
me encanta, de verdad, me encanta, me encanta. Gracias. Que además, qué manera tan diferente, Joaquín, de expresar lo que puedes sentir. No solo un adolescente. Dame un segundo que creo que sí. Viste que no está largo el vestido. Sí. Dios mío. Que con este vestido, al final, quédense aquí porque les vamos a contar qué les pasó. ¿Qué pasó con este vestido? Lo mandamos al final para que la gente entienda las cosas que uno le pasa sobre un escenario, ¿no? Entonces, muy bello cómo tú cuentas lo que le puede pasar a un adolescente en un lenguaje tan profundo. Gracias. ¿Sabes? Y que al mismo tiempo también le pasa a gente más grande. Por eso yo de verdad me conecté contigo, porque yo dije, qué increíble cuando se nace para eso, ¿no? Ay, muchas gracias. Estoy hablando como chilena. ¿Por qué? Al tiro nomás. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí? Entonces, ok, vamos del freno a la rabia. Mm. Pero rabia vino primero que freno. Sí. Ok, yo conecté con esa. ¿Con rabia? Con rabia. Sí, porque es verdad, cuando uno está enamorado, ¿sabes? Y se deja, uno no alberga malos sentimientos. Pero tampoco es que en el fondo, o sea, tú no quieres que le vaya bien, pero tampoco es así que tú dices, ¡ay, cuánto! Sí. ¿Me entiendes? O sea, te da como cosita. Sí, yo creo que Rabia al final es una canción muy honesta porque, no sé, yo soy una persona que obviamente siempre le deseo el bien a todo el mundo. Y sé que hay mucha gente así, ¿no? Que cuando pasa una ruptura, obviamente uno de verdad, genuinamente está feliz por la otra persona, le tiene mucho amor a la otra persona, pero es importante no negar como tus propios sentimientos y entender que si te duele, está bien, ¿me entiendes? Y que si te duele, yo lo que quise demostrar con esta canción es que solo porque algo te duele no significa que le tengas que hacer daño a otra persona, ¿no? Entonces yo puedo decirte como que quiero estar feliz por ti, pero me da rabia. O sea, de verdad me duele y eso no significa que te desee el mal o que voy a hacer nada para herirte, sino que tengo que ser honesto conmigo mismo y decirlo así, ¿me entiendes? De la manera más honesta, y de eso se trata la canción y eso es lo que yo quise transmitir. Es la propia canción de despecho. Gracias. Esa canción además tiene nombre y apellido, o tenía. No me tienes que decir el nombre y el apellido. Sí tenía, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo interpreto yo una respuesta de más o menos? Más o menos el nombre, más o menos un apellido. Creo que todas las canciones al final tienen un poquito de nombre y apellido. Sí. Mm. Es que se nota. Pues yo digo a tan temprano. Oye, pero eres enamoradiza entonces. ¿A qué edad escribiste Rabia? A los 16. ¿Y a qué edad te enamoraste por primera vez? A los 18. A los 18. Mira, Camila dice que... No le dan los números. No te dan los números, ¿no? No dan los números. ¿Ah? ¿No te dan los números o lo que le contaste a mamá? No, porque lo que pasa es que si tú me preguntas a qué edad te enamoraste por primera vez, como que... O sea, siento que muchas veces uno puede estar despechado, pero no es porque estuvo enamorado. Claro, ok, entonces va. Y hay muchas veces que, o sea, a mí me han gustado personas, he tenido amores, obviamente. Uh-huh. La canción que les acabo de cantar, obviamente. Claro, es ese amor que te da letra, el amor que te da letra, mi amor. Es súper normal, ¿me entiendes? O sea, yo creo que es muy distinto tener amores y tener gente que te gusta y hasta tener despechos que enamorarte por primera vez. O sea, ya te enamoraste por primera vez. Sí, claro, ya esa sonrisa me lo dice. Sí, ¿estás enamorada ahorita? ¿Qué? Me encanta, me encanta. Sí, tienes brillo, mira cómo le titilan los ojos. ¡Qué belleza eso! Me derrito de amor. ¡Qué belleza! El día que mi hija me diga eso, me da esto. ¡Qué bello! Mira, ella como... Esto es un encuentro de madre con... ¡Qué bello! Esto estamos soltando todo. Aquí estamos... ¡Suéltalo! ¡Suelta la sopa! ¡Suelta todo! ¡Suelta la sopa! ¡Suéltalo todo en este, con este Ávila, bajo el Ávila! Exactamente. Oye, pero qué bueno saberlo. ¿Eres correspondida? ¿Cómo así? Porque puedes estar enamorada sola. Ajá, ¿eres correspondida? Esa es la pregunta en cuestión que toda madre quiere saber cuando tu hija te dice eso. Sí.
hoy? Sí, yo diría que sí. Ah, ok. Sí. No, pero lo que te quiero decir es que... Tranquiliza. Con las canciones que he sacado, o sea, al final... Sí, como te dije, como que... No sé, hay una diferencia muy grande entre enamorarte. Yo he tenido despecho sin estar enamorada. Exacto. Y pues ¿y cuál es la diferencia? Es, o sea, porque yo... Yo siento que muchas veces duele más un despecho de una ilusión o de algo que pudo haber sido. O de un, no sé, de un primer amor o primera persona que te gustó o de una cosa. Y al final este primer proyecto que estoy lanzando cuenta eso, cuenta todos los años de mi adolescencia, como de la primera vez que te ilusionaste. Me eché por alguien, que rabia. La primera vez que sentía angustia por querer a alguien que sabía que no me... daba lo que merecía, que freno, cosas que me pasan en mi adolescencia, cosas que me inquietan de la sociedad por la primera vez, como que sí. Todas esas primeras veces que me doy cuenta, ese es este P que estoy lanzando ahorita. Y a este, y ahorita, por ejemplo, a ese amor, a ese de estoy enamorada, ¿ya le compusiste algo? Bueno, yo compongo todo, o sea, yo me pasa cualquier cosa en mi vida y compongo. ¿Y tú crees que el amor vende? Porque tomando en cuenta lo que dijo Joaquín Sabina... Yo creo que todo lo honesto vende. Ah, qué buena respuesta, mi sí. amor. Qué sí, buena respuesta. Vende. Y vende con quien tenga que vender y en dónde tenga que vender. Así sea amor, desamor, no sé, lo que tú quieras. Si es honesto, no sé, yo eso es lo que yo creo. Si tú eres honesto y real contigo mismo, con lo que escribes y lo que promueves, le va a llegar a ti, a quien le tenga que llegar, cuándo le tenga que llegar y en el momento, o sea, eso yo lo creo. Ok, entonces vamos a hablar de esos sentimientos que nos mueven y de esa rabia que sentimos cuando alguien no nos agarra usted su guitarra, que es la manera que tú tienes de expresarte junto con tu voz, y vamos a escuchar esa canción que, con la que conecté primerito. A ver. Noches de verano atardecido, autopista, vacilos en la radio, tus canciones favoritas, cantábamos a todo pulmón, ¿te acuerdas? Vos sos yo. Sé que seguro ella a ti te da miles de mariposas, le dices que te encanta su sonrisa cuando posa. Estabas tan feliz y bueno, ella tan hermosa. Así que ven, acompáñame a tus amigos, que estoy loca, que he cambiado, que no soy la niña buena que conocen demasiado, que mis celos me han quitado. Llámame egoísta, mentirosa, no te puedo pagar. Qué bella, vale. Gracias, Vivi. Qué bella. Qué linda canción. Me parece tan real, además. Mira, ¿qué tanta influencia ha tenido tu mamá en ti? Mucha, obvio. Como profesional y como mamá. Yo siento que cada mamá tiene mucha influencia en sus hijos. Mi mamá trabaja conmigo, pero antes que nada es mi mamá. Entonces, he sido influenciada por ella en los dos lados. ¿Qué copias? No, ¿qué copias? Sino en qué terreno de repente tú dices, ¡ah! Esto lo hago como mi mamá. Muchas cosas me parezco a ella, la verdad que hasta a veces nos da risa. Como la manera de hablar, la manera de
los gestos físicamente, pero yo diría que algo que quisiera copiar de mi mamá siempre la determinación, el profesionalismo, la disciplina y el amor hacia lo que hace en lo profesional. Bueno, ya lo tienes, o nos has demostrado hasta ahorita que ya lo tienes. Creo que venía en el cordón umbilical, ¿no? Sí, sí, yo creo. Muchas gracias. Que con 18 años, mira lo disciplinada que eres y lo el amor a lo que estás haciendo. Yo creo que es un reflejo. Y de papá, porque físicamente... Todo, soy igual. Es increíble. Mi papá con peluca. Es tu papá con peluca. El papá de Joaquín es un analista deportivo, Panchi, lo conocen todos como Panchi, Francisco Blavia. Muy bueno, yo le dije a él, te veo muchísimo, porque a mí me encanta el fútbol, pero también básquet, no sé qué. ¿Qué tienes de papá, además del físico? Bueno, mi papá es muy... Mi mamá también, pero mi papá es muy inteligente. Y me gusta, no sé... ¿Conversar? Sí, conversar con él, me gusta analizar las cosas con él. Me parece que es un hombre también como muy culto y muy... También muy determinado como mi mamá, pero es muy sabio también. Y claro, hay cosas que se hablan con mamá y otras con papá. Sí, y hay muchas cosas que tengo que aprender de mi papá también. Con mamá hablas de amor. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo cuando era chiquita, hace bastante, yo con mamá hablaba de amor y con papá hablaba de otras cosas profundas también, pero no amor. ¿Sabes que con mi papá no es así? Con mi papá yo hablo de cualquier cosa. Yo he hablado de amor muchas veces con mi papá. De hecho, le doy muchas gracias a mi papá como por siempre estar muy abierto a hablar de muchos temas conmigo. Y mi papá siempre ha sido un hombre, bueno, mi casa en general, siempre ha sido como cero tabús. O sea, nosotros siempre, como que siempre hemos hablado de todo, absolutamente todo. ¿En, mi casa. ¿En familia? En familia privado también, de todo. ¿Y con quién eres más frontal, con mamá o con papá? Cuando quieres hablar de esos temas un poco álgidos, ¿quién es más sensible? Con mamá soy más, creo que es natural, ¿no? Como una niña con su mamá, uno se siente más conectado en ese sentido, pero en verdad mi papá siempre ha sido muy abierto y eso también a mí me ha puesto los estándares muy altos para un hombre. Así que gracias, papá. Pero lo que yo digo, o sea, siempre él ha sido el mejor papá del mundo. Y, qué linda. Y sí, siempre ha estado dispuesto a hablar conmigo de cualquier cosa y le agradezco mucho eso. Bueno, mi vida, tú tienes que ver en alto. Y qué bueno que tengas una referencia, un estándar alto de hombre, porque te mereces eso. Y gracias. Tienes que estar clara desde pequeña. Gracias. Estoy hablando como mamá. Mira, Joaquín, tus letras, por ejemplo, ahorita abordan el amor, pero por ejemplo, chicas de Instagram, que me gusta mucho también. Niñas de Instagram. Aborda otro contexto, otra realidad, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo y ahorita incluso hay más libertad para componer en relación a, por ejemplo, ese tema de chiquita a los 8 años que se llamaba Sorry. Tú perfectamente podrías hablar de eso ahorita, podrías hablar de violencia en la mujer, puedes hablar de las redes sociales y no el daño, pero sí, porque hay una parte en tu canción que dice, porque involucra al amor, ¿no? Si tienes que... para tenerlo a él, para tenerte a ti tendré que perderte. Tienes que perderte a ti misma. Entonces, son cosas que pasan. ¿Qué te pasa a ti con las redes sociales? ¿Cuál es tu opinión en relación a las redes sociales? Bueno, Niñas de Instagram no es una canción que para nada critica las redes sociales como tal, ni mucho menos al Instagram, para nada. Para mí el nombre Niñas de Instagram es un símbolo de como los estándares de belleza y de esa idea falsa de perfección que nosotros nos hemos inculcado a nosotros mismos. O sea, más que todo es una crítica es a nosotros. Yo lo que pienso de las redes sociales, las amo, me parecen una herramienta increíble, maravillosa para compartir nuestro trabajo. Yo no pudiese estar sacando mi música si no fuera por las redes. Y para los artistas también ha sido un lugar donde nos permite construir nuestra comunidad y nuestra base de gente que nos siga y nos escuche. Entonces a mí me parece una herramienta fantástica que ha revolucionado el mundo, ¿no? Pero algo... de lo cual mucha gente no habla, es como esa cultura que nosotros hemos creado alrededor de las redes y esa, como te dije, como
esa inconscientemente tenemos como una idea de una, no sé, perfección falsa y de una realidad alterada, y de tener que estar mostrándonos perfectos siempre y como esa comparación constante. Para mí eso se de eso se trata Niñas de Instagram, y yo la escribí como un desahogo porque sentía que no había nadie que hablaba de eso. No tocan ese tema y es algo que vemos todos los días. De hecho, a mí me encanta de esta nueva generación que se muestra tal como es. O sea, por ejemplo, me encanta una Rosalía que sale a la playa con su traje de baño y la celulitis normal que tenemos todas las mujeres, todas, ¿verdad? Porque es una distribución de la grasa diferente al hombre. No serán sus formas perfectas, pero es perfecta. Sí. O sea, porque todos somos perfectos, porque cada uno es único e irrepetible. Entonces, a mí me encanta esta nueva generación, pese a que tienen la presión de las redes sociales, pero también tienen la libertad de escoger y mostrarse. Y creo que ustedes han escogido la segunda, mostrarse como son. Sí, eso también lo ha traído mucho. Y es lindo. Muchas redes sociales como TikTok, por ejemplo, hoy en día han traído como esa revolución más o menos de mostrarte más como tú eres, ¿no? Y no tanto por querer ser otra cosa. Y no hay nada, o sea, yo tuve siempre como mucho, no miedo, pero estuve como un poco nerviosa por sacar esta canción porque no quería que la gente se la tomara mal. No quería que la gente se la tomara como de una manera que era, o sea, como lo opuesto a lo que yo de verdad quiero decir, ¿no? Y para mí, Niñas de Instagram es un símbolo, o sea, el nombre como tal es un símbolo. Y también yo creo que esta canción aborda muchas cosas que no mucha gente quiere decir. Y no hay nada contra querer ver, o sea, yo amo maquillarme, yo claro. amo sacar ese lado femenino de mí. Bonito, ser lindo, bonito. No hay nada malo absolutamente de querer mostrar lo más lindo de ti y querer mostrarte bien y arreglar, o sea, nada, eso no tiene nada que ver con la canción, es como el otro extremo y esa cultura que nosotros... Es mostrar algo que no eres, tú te refieres a mostrar algo que no eres y la autenticidad... Y esa comparación constante. Constante, sí. Claro, pero eso es una presión social muy grande que se genera a través precisamente de Instagram. Exacto, es la presión social. Y como te dije, no de Instagram precisamente, como en general el internet y las redes, es la presión. Yo en esta canción hablo de la presión social. ¿Hay algún otro tema que te interese, que hayas pensado y sabes qué? Yo quiero hablar de esto también. Bueno, en las próximas canciones que voy a sacar viene eso, pero hablo mucho de mi adolescencia, de las cosas que me gustan y no me gustan de ser adolescente, de las cosas que me asustan y que todo el mundo te dice que son como los mejores años de tu adolescencia, pero en verdad hay muchas cosas que pasan. Eso uno lo escucha, disfruta, que estos son los mejores años, tu única responsabilidad es estudiar o tal cosa, pero y resulta que son años muy difíciles. Exacto, entonces me gusta hablar mucho de eso y como, no sé, hablar de cosas de las cuales mucha gente no toca. Ahorita que me hablas de susto, ¿a ti no te generó mucha expectativa o angustia o preocupación? O sea, llenar... Tú estás con Coelho, que es un productor que ha estado... Con Copelo, que es un productor que ha estado con Ricky Martin, con Marc Anthony, con grandes, con J-Lo. O sea, ¿tú no te dio susto al decir, ay, voy a trabajar con este señor y a lo mejor este señor tiene... O sea, que ha trabajado con tanta gente importante. O sea, ¿llenaré yo sus expectativas como artista? Ay, ¿sabes qué? Bueno, yo más que todo me siento muy agradecida de poder trabajar con el maestro Julio. Que por cierto se acaba de ganar ahorita productor de año en los Latin Grammys y estoy muy feliz por él. Felicidades, Julio. Porque se lo merece demasiado, pero obvio yo creo que siempre cuando uno sale de su zona de confort y empieza a trabajar con una persona de ese nivel, siempre hay un poco de nervio, siempre hay nervios, siempre hay miedo, no diría miedo, pero siempre hay nervios y como esa ansiedad que tú dices como de, ¿será que yo, no sé, como que lleno las expectativas de esta persona? Pero al final estoy muy agradecida de que alguien como él me apoye, de verdad. O sea, él me cambió la vida por completo y le debo todo lo que está
todas estas canciones, todo se lo debo a él. ¿Todo las canciones del EP? Sí. ¿Cuántas son? Cinco. Cinco canciones. Pero lo que digo, obviamente siempre hay como un poquito de nervios, pero de hecho algo que él me enseñó es que cuando uno hace música, siempre tiene que haber nervios. ¿En todo? Por respeto. No por miedo, sino por respeto a lo que estás haciendo. Y a un señor como él, a un profesional como él, yo lo respeto mucho y por eso existe ese tipo de nervios, ¿no? Y eso también me parece muy bonito porque eso te mantiene como... Viva. Y te mantiene como con Los sensores prendidos de querer hacer música buena y querer sacar la mejor parte de ti. Cuando uno es artista, viendo, decía, la recordaba Carmen Victoria Pérez, que no sé si la llegaste a ver en algún momento o tu mamá te habrá hablado de ella, dicen que cuando, dicen no, y consta, uno lo ha vivido, si ya no sientes nervios al salir a un escenario, retírate. Porque ya no tienes más nada que dar. Ya no hay más magia. Entonces, sí, entonces si tú pierdes la magia, ya no le llegas al que está del otro lado o al que está allí. Entonces, esos nervios y esas cositas Mariposita. Que da, ¡ay, eso es una delicia! Sí, lo máximo. Que es una delicia. Sí. Ahora estás con Universal, o sea, estás con Universal firmada, ya tienes una disquera maravillosa que te respalda y a los que quiero mucho porque de verdad ellos son bastante consecuentes conmigo a la hora de entre sí, claro, les mando un beso a los de Universal porque siempre me dice está bien, dale, porque yo sé que tus entrevistas son largas. Ellos saben que yo hablo hasta por los codos, entonces a veces los cara a cara me dejan de última porque me dicen déjala que ella es la que cierra porque ella es la que habla chucu, a ella no se le pone tiempo y de verdad lo agradezco tanto pues ya me conocen. Besos, mis amores. Entonces, estás con tremenda disquera, sí, que me alegra muchísimo, pero además de eso, ya, o sea, estás estudiando algo así como que, no sé si es producción. Sí, ya me gradué. Ya terminaste. Sí. O sea, esto es para tener más control de tu música, 100%, de tu producto. 100%. Eso es lo que me encanta. Sí, yo terminé, me acabo de graduar ahorita de un programa que se llama Abbey Road Institute y Art House Academy en Miami, sí. Que es el programa que encabeza Julio Reyes y Abbey Road Institute. Y básicamente es un programa como de mentorship, más o menos, sí. De un año, donde yo me entrené como artista, donde yo creé estas canciones, donde estudié producción e ingeniería de sonido. Y yo siempre quise como estudiar producción de alguna manera. No para ser precisamente productora, o sea, como exclusivamente productora, sino porque quería tener control de mi proyecto. Claro. Y poder entender el lenguaje y poder usar el lenguaje cuando trabaje con ingenieros y con productores y poder traducir mis ideas de una manera efectiva. ¿Te ves componiéndole a otros? Le compongo a otros. ¡No! Sí. ¿A quién? Sí. Bueno, tengo una canción muy especial que va a salir en un disco de alguien muy especial muy pronto, pero no lo puedo decir todavía porque esa persona no la ha anunciado. Yo creo que sé quién es, pero no tampoco lo puedo decir. No lo podemos decir, pero de hecho yo empecé así. Es un grande. Sí. Es un grande. Sí, pero yo empecé escribiendo como a los 16 años, empecé conociendo a gente en Miami, escribiendo como para artistas emergentes y viendo quién podía conocer más o menos, como viendo dónde me podía meter. Así es como yo empecé. Qué increíble. Y escribe ahí, por aquí a ver si adivinas a ver a quién le compuso Joaquín una canción. Y para mí. Escribe por los nombres grandes, porque para abajo no, grandes. Pero sí, para como componer también para mis amigos y para artistas emergentes me encanta. Así es como yo empecé y he tenido algunas oportunidades muy bonitas para hacerlo para otras personas y, ay, y qué estoy maravilla. Muy emocionada. Bueno, además quiero decirte que componer es muy rentable. Cuando la pegas, ¿Y eso te va a pagar todos los vestuarios, todas las cosas, te aseguras la vejez a tus padres. ¿Sabes que me encanta componer para otras personas también? Siento que te saca de tu cabeza mucho, ¿no? Claro. Y tú, para mí, como el componer para otras personas es una extensión de mi arte. Es una extensión de quién soy como artista. Porque yo cuando me siento en una sesión de composición para escribir para otra persona, eso me permite como que respirar por un segundo y decir, ok, me voy a poner los zapatos en la mente
y en la vida de otra persona. Qué maravilla, ¿verdad? Y eso es un ejercicio muy lindo porque después tú vuelves a escribir para ti y como puedes respirar, te ayuda a ver las cosas como desde de otro punto de vista. Y obviamente yo ahorita estoy más que todo enfocada en mi proyecto como artista, ¿no? Claro, claro, ahorita eres tú el foco. Pero lo he hecho y lo hago para otras personas cuando tengo el chance y me encanta. Oye, tu origen, yo no sé si tú naciste en Barquisimeto o solamente no, tu padre. En Caracas. Yo nací en Caracas. Pero ¿tienes alguna influencia guara? Porque, óyeme, Lara es la capital musical de Venezuela. Claro, bueno, mis recuerdos más bonitos de mi infancia fue, o sea, los recuerdos más bonitos de mi infancia son las fiestas de Navidad en casa de mi abuela con todos los músicos. Yo crecí con eso. Y eso es lo que más, claro, ¿no? Muchas influencias guaras. Mira, tú sabes que aquí en el canal yo tengo las 11 preguntas y media, ¿no? Ok. Entonces, obviamente, estas son las 11 preguntas y media para Joaquina Blavia. Así, rápido, ¿o va a ser solamente Joaquina? Joaquina, sí. Solamente Joaquina. Óyeme, dime si ya te suscribiste, porque si no te suscribiste no podemos continuar con esto. Y además te tengo que echar el cuento de qué pasó con el vestido. Así que venga, suscríbete aquí. Haces así, le das like, compartes este programa con todo ese chorro de adolescentes y gente maravillosa que sigue a Joaquín y que disfruta de la buena música y de las buenas letras y del talento. Bueno, ustedes se lo mandan. A ver, las 11 preguntas y media para Joaquina. ¿Con cuál cantante venezolano te gustaría hacer una colaboración? Uy, ¿sabes que me gusta mucho ahorita lo que está haciendo Lagos, el dúo? Ajá. Ellos me parecen muy cool. Me encantaría escribir algo con ellos. Y cantar, sí, con ellos. Y cantar, pues, con y ellos cantar. O escribir para, okay, o con ellos. Sí. Y algún cantante internacional que tú digas con él quisiera, de esos así. Ay, no. Bueno, no tiene que ser, a lo mejor no. Está comenzando, pero ¿con cuál? Con Rosalía. Bueno, y lo he dicho en todas las entrevistas que he tenido porque de verdad la amo. Amo su mente, me parece que es un verdad. Genio. Me parece que ha traído tantas cosas increíbles a la industria de la música, ha puesto a las mujeres en un nivel muy alto en, sí, la industria musical, y me encanta el control que ella tiene sobre su música, me encanta su mente y su paz. Ay, no, la vi en vivo hace poco y fue increíble. ¿Dónde la viste en vivo? En Miami, sí. Y un día como que meterme en el estudio a trabajar con ella sería un sueño. Bueno, vamos, Rosalía, que no sé si ve el canal. Algún día trabajaré. Si te llega esto, Rosalía, ya tú sabes con quién va a ser una de tus colaboraciones. Algún día, es cercano, con el favor de Dios. ¿Te ha dado miedo en algún momento, yo no voy a decir fracasar, a no pegarla de jonrón? Yo creo porque que fracasar es una palabra que no va, porque todos son vivencias. Porque hay demasiada gente, sí, hay demasiada gente mostrándose, ¿sabes? Con mucho talento también. Sí, yo creo que obviamente cuando tú tienes una pasión y amor por algo, siempre te da miedo que no te vaya bien de alguna manera, pero yo sé que lo que yo estoy haciendo es honesto y sé que le va a llegar a la gente que le tiene que llegar cuando le tenga que llegar, ¿no? Y a veces da miedo pensar que eso puede ser mañana, en 10 años, o en 15, o en 5, o en 2, pero yo creo que sí, todo el mundo le tiene un poquito de miedo como a no, a que no le vaya bien, pero lo que yo sí sé es que yo voy a trabajar y me voy. ¿Y qué es para ti que te vaya bien? O sea, ¿qué visualizas tú? El que me vaya bien, ¿qué significa para Joaquina? Bueno, tener una discografía de la cual me sienta muy orgullosa, como discos a través de mi vida de los cuales yo pueda cantar en 30 años cuando esté de gira, ¿me entiendes? Música que sea temporal, para mí eso es que me vaya bien. Y conectar con gente y que poder hacer conciertos y vivir de eso. Poder vivir de escribir canciones. Para mí ese es el éxito, porque esa es mi pasión, eso es lo que más amo hacer en el mundo. Entonces, todo el mundo le tiene un poquito de miedo, ¿no? Porque le pone tanto sudor y amor y lágrimas a esto, pero yo lo que sí sé es que estoy dispuesta a darle todo y a seguir trabajando por el resto de mi vida para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que más te ha costado de todo este proceso? Lo más difícil de todo este proceso para llegar hasta acá. Creo que me falta mucho, 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 mucho por llegar. Pero lo que más me ha costado hasta ahora, yo diría, es como seguir creyendo en mí y
no porque no crea en mí, sino porque, como dices tú, hay tantas voces y tanta gente alrededor, pero como que pasarme ese switch de escribir canciones en mi cuarto a empezar a cantarlas en vivo, empezar a vivir de esto, empezar a ya graduarme del colegio, no tener más nada, como que yo he soñado con esto por tanto tiempo, que empezar a hacerlo es un shock muy grande y es una bendición inmensa y estoy muy agradecida y muy feliz, pero es un shock muy grande porque sí. Es como que wow, por fin sí, termina una etapa y ahora viene vamos a mostrar sí, con quiere. Todo sí, sí, Dios quiere. ¿Qué disfrutas más, la soledad haciendo música o la compañía de los amigos? La compañía de los amigos haciendo música. No, ¿qué disfrutas más, la soledad haciendo música o la compañía de los amigos? ¿Sabes qué? No los comparo y no pongo a uno contra el otro porque siento que las experiencias y tu familia y tus amigos al final son las cosas que te llevan a tus momentos de soledad donde te puedes sentar a escribir música. Entonces no escogiera uno ni otro. ¿Necesitas los dos? Necesito los dos, 100%. ¿Quién creyó primero en ti en relación a tu música, mamá o papá? ¿Camila o Panchi? Porque miras a Camila. Porque sé que me va a mirar y más. No. Porque es la mamá ayer. O sea, mi mamá siempre fue. Está riendo. Mi mamá siempre fue la más artística. Entonces uh-huh. Ella siempre fue la que como que me llevaba a mis clases de baile, me llevaba a mis clases de música, ella era la que estaba más metida en eso, entonces yo creo que ella fue la primera, pero mi papá también me apoyaba desde siempre, sí. ¿Cómo es Camila de manager, de mamager? ¿Cómo te hace sentir eso? Ella es increíble, o sea, ella es interesante tener una relación profesional y personal con tu mamá, porque es como que un segundo, Joaquina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué cosas de business y de tal y de shows? Y de la nada es como que, ¡cóchale! ¿Qué te pasa? Y que siéntate bien, ¿sabes? Como que, ¡párate bien! Entonces es como son, un cosas mix. Son cosas de mamá que es como que uno a veces tiene que para, como que pasarse el switch. Pero, ¿qué es lo mejor de...? Me preguntaste cómo es mi mamá. No, ¿cómo te sentías? ¿Sabes que me siento increíble? Porque yo sé que nadie me va a cuidar como ella. Y nadie me va a cuidar como mi familia. Entonces me siento muy agradecida de tenerla al lado, ¿no? La tengo a ella y tengo a mi equipo más. Claro, que, claro. De management también, que está conmigo, pero... Ella ve otras cosas. No, tener a mi mamá al lado es la persona que más me conoce del mundo y me siento segura con ella, entonces es lo máximo. Haciendo unas letras tan profundas como las que tú haces y tan letra, ¿te gusta Bad Bunny? ¿En qué te gusta Bad Bunny? Si es que te gusta, porque no sé. Bueno, ¿en qué me gusta? Bueno, primero Bad Bunny para mí es un artista que es como ha creado un universo y una música o un universo musical que es muy, muy él, ¿no? Y eso tiene demasiado valor. Mérito, sí. Eso tiene mucho valor. Y al final cada persona hace música que le salga natural, ¿no? O sea, yo no tengo nada que opinar de cualquier otra persona. Yo hago las canciones y escribo las letras que a mí me salgan natural. Igual como él lo hace, como cualquier otra persona lo hace. Y siento que cada cosa tiene mérito. Y que... Es honestidad también de sí, parte de... Sí, y que él tiene demasiado mérito como yo lo tengo como... Obviamente él y otros artistas están en otro nivel. Pero digo que cada artista tiene su mérito, ¿no? Y cada artista tiene su camino y su... ¿En qué género no te ves? En ninguno. Ok, tú eres un artista sin género. O sea, ¿en qué género musical? Yo tengo o sea, género, no. Mi pop, porque yo crecí escuchando pop. Yo más que nada como que crecí escuchando pop americano. Uh-huh. Y más como es eso. Pero yo estoy abierta para hacer cualquier cosa. La verdad no quiero cerrarme a nada todavía porque apenas estoy empezando a vivir esto. No, pero es que la gente tiende a encasillarlos como en un género musical. Y yo creo que hoy en día ustedes son libres. Bueno, sí. los que yo veo ahorita van de uno a otro. Hay mérito y hay arte en cada género. Y hay algo que aprender en cada género.
Yo lo que escribo en mis canciones es lo que yo quiero promover y lo que a mí me parece sano y lo que a mí me parece bonito y, e importante para promover en el mundo. Y eso no tiene que ver con un género específico, eso tiene que ver con contenido y con letras y con arte. Y no por ponernos ni moralistas ni nada, claro, sino porque yo, o sea, yo escribo lo que a mí me parece natural y natural para mí, lo que yo quiero promover y lo que yo de verdad siento y lo que de verdad creo. ¿Te sientes más cómoda cantando en inglés o en español? Me gusta más escribir en español por cosas de costumbre. Y yo empecé a escribir en español porque yo vi, yo veía que no tenía tanto como una figura de una niña joven que escribiera, que sea como cantautora, mientras yo estaba creciendo en español. Claro. Y yo siempre quise eso, entonces yo quiero hacer eso para las niñas que me ven y los niños que me ven. No, además ya el idioma no es una barrera. Sí. Perfectamente, sí. En todas partes no, cantan en español y es tu idioma, sí, realmente. Sí, y gracias a Dios hoy en día en el mundo en general la música latina está llegando a muchos rincones. Ay, sí, sí, total. La gente canta en nuestro idioma, eso me encanta. Si te tocara cambiar de planes, que no es la idea, ¿qué harías? ¿Qué otra cosa le apasiona, Joaquín? Doctora. No, claro, eso te viene de familia. De familia, porque mis dos abuelos son doctores. Y siento que hay una, como, hay algo que conecta mucho, hay una conexión entre la música y la medicina, siempre lo he creído. Tengo muchos amigos que estudiaron algo relacionado con la medicina y después terminaron estudiando música. Porque siento que inconscientemente existe como esa necesidad o como que ese querer de curar, o sea, ese querer curar a gente de alguna forma. ¿Y por crees eso que la música cura? Sí, 100%, 100%. Y por eso yo relaciono mucho la música con la medicina. Siento que son dos cosas totalmente distintas, pero al final tienen algo como... conozco a mucha gente que es apasionada por las dos cosas. Bueno, yo no música, pero yo estudié medicina y me dedico al arte o entretener. Sí. Y si yo, no sé, como que... no me hubiese gustado para nada la música, no tuviera nada que ver, nada, estuviese como que totalmente opuesto a eso y no me apasionara, yo creo que estudiaría medicina. Mira, la media pregunta, si yo te preguntara algo que tenga un poquito de verdad y un poquito de mentira al mismo tiempo sobre Joaquina, ¿qué me dirías? Si tú me preguntaras a mí. O sea, te lo estoy preguntando. Algo que tenga un poco de verdad y un poco de mentira en relación a Joaquina. Por ejemplo, a Mau y Rick les dije una vez, le hice esta pregunta y me dijeron, amamos las redes sociales. Esa fue la respuesta de ellos. Esa es la mentira. Y me encantó. Que tenga un poquito de verdad y un poquito de mentira, porque es eso. Eso también. Esa fue la respuesta de ellos y me encantó, porque es verdad. Que esta no es válida para ti, porque sería como... Sí, copiar. Pero algo en ese sentido tuyo, algo que tenga algo de verdad y algo de mentira. Que soy extrovertida. Porque soy muy social y amo hablar y amo ser... No sé, amo compartir y amo ser extrovertida, lo soy. Pero yo me llamo... Yo siempre que me describo digo en inglés que soy un... introverted extrovert, que soy como una persona extrovertida que en verdad es muy introvertida. Sí. Porque siento que soy muy como penosa con mis cosas muchas veces, soy muy personal con lo que es mío. Y a veces no me gusta compartir tanto, no por nada, sino porque esa es mi personalidad. Y la gente, cuando a veces que me ve y soy muy social y muy extrovertida, piensa que es lo opuesto, pero en verdad no, yo soy muy... muy penosa con mis cosas. Pero no pareciera, fíjate. Pero no pareciera, no pareciera. Sí. Bueno, además tienes una mamá que es absolutamente extrovertida, como la vemos, siempre ha sido así. Pero por lo si menos supieras siempre que ella es igual que yo. Bueno, es posible, ¿verdad? es posible, porque a veces uno se muestra diferente, aunque eso no deja de ser auténtico. No, y no mostrarme, ojo, no mostrarme diferente, porque al final yo soy de verdad... una persona que ama hablar, bueno, creo que te has dado cuenta en esta sí, total. Pregunta. Amo hablar, amo y ama pensar, cantar. Amo cantar, amo hablar con gente, amo compartir, pero soy muy, como que con mis cosas soy muy... más reservada. Reservada, o no sé, me gusta tener mis cositas. Igual como hay gente que es muy introvertida en lo social, pero es muy extrovertida en otras cosas. Ah, yo te agradezco enormemente que te hayas sentado conmigo a hablar aquí como eso, como lo que tú eres. Gracias. Tan linda, tan honesta, tan sincera. Dos cosas.
¿Qué pasó con el vestido cuando te presentaste sobre el escenario? Y quiero tocar ese tema porque uno tiene que aprender a resolver sobre un escenario. No, nada, que hoy estábamos hablando cuando llegué a casa y de que hoy fuimos a Sábado Sensacional en Venevisión y estuvo súper chévere todo, pero yo tengo un vestido que es sin tiritas, ¿no? Y tengo un chaleco encima, pero estaba cantando y el vestido se bajó. Me cayó. Y no es algo que estábamos esperando porque me había quedado bien, pero obviamente cuando uno se monta en tarima es otra cosa. Y estuve todo el tiempo con la con el brazo aquí como que súper dramática. Pero no agarrándome te... el chaleco, en verdad, porque si no iba a mostrarme desnuda en televisión. Nacional. Nacional, entonces... ese es el chiste del vestido. Pero bueno, pero nadie se dio cuenta y ella así con su mano aquí, muy sentida con sus canciones. Rabia. Claro, bueno, eso es resolver sobre un escenario. Les quiero decir algo, esta niña va a compartir, porque eso es lo que para mí es, con Fonseca, en una presentación sobre un escenario en vivo. Y digo compartir porque ella obviamente va a compartir su talento con el de él. Ella se presenta primero. Fonseca se presenta después en el concierto y eso me parece maravilloso. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Sí, estamos trabajando muy duro para armar un buen show, un buen set para el 10 de diciembre aquí en SSCT, para el Viajante Tour, que es la próxima gira de Fonseca. De Fonseca. Y si no me equivoco, creo que es el primer show en Venezuela, no sé. Claro, sí, cómo no, cómo no. Pero estoy muy agradecida, además que es la primera vez que va a cantar en vivo en tarima en Venezuela. Eso es ahoritica. Ahoritica en 3 semanas. Entonces, bueno, ahí estaremos en primera fila, como se dice, para verla con Fonseca y ver a Fonseca, por supuesto, que todos amamos a Fonseca. Ahora se pueden imaginar lo que es este concierto con los dos, mi Joaquín Bella, gracias. Ay, gracias a ti. Gracias, mi vida, de verdad. Me encantó tenerte en la casa y de verdad te lo digo de corazón. Es una conexión real. Y eso que sueñas, lo vas a ver cristalizado muy pronto, ¿sabes? Y te lo vas a disfrutar tanto. Muchas gracias. Porque no hay nada más rico que trabajar en lo que uno ama. Sí, 100%. Entonces, todo el éxito del mundo, te veremos en los Grammy. Amén. Mis queridos VTubers, mi gente bella, un besito y bueno, hasta el próximo episodio. Todos a seguir a Joaquín, a apoyar su música, darle like, a compartir, vayan a su canal, se aprenden las canciones y le mandan mensajes bellos por acá. ¿Ok? Besos. Chao, chao. Este programa fue presentado por la Internacional.